I'm seeing it everywhere. It is moving from person to person. You've seen it? Una posesión puede transferirse de una persona a otra. En muchos casos, cuando se ha dado algo que se llama posesión múltiple, es cuando hay un individuo en un lugar, en una casa, en un sitio, y ese espíritu, esa entidad, ese demonio salta de un cuerpo a otro para poseerlo y atormentarlo. Por lo general queda en un residente, queda en uno solo de los individuos de la casa, pero sí se han dado casos donde salta de uno a otro de los familiares que está en la casa y las posesiones son más fuertes, más contundentes.